Día Nacional, las autoridades del gobierno presentaron el informe de las acciones realizadas en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. El secretario técnico del Comité de la Reconstrucción y el ministro de Finanzas estuvieron en el Pleno Legislativo exponiendo las cifras y las actividades ejecutadas. Santiago Villasañay está en el organismo legislativo y nos tiene un reporte. Adelante, Santiago. Muy buenas tardes. Dando cumplimiento a lo que establece la misma ley solidaria que la Asamblea aprobó en mayo, hoy se dio a conocer este informe trimestral de las labores que se han realizado para la reconstrucción y reactivación económica de las zonas golpeadas por el terremoto del 16 de abril. El principal del Comité de la Reconstrucción y también el ministro Fausto Herrera, el ministro de Finanzas, comparecieron ante el Pleno Legislativo. Escuchemos sus intervenciones. 888.12 millones de dólares asignados para las tareas de reconstrucción y reactivación económica, de los cuales el 67% han sido destinados a labores de reconstrucción, un 16% a las tareas de emergencia, un 14% al sector de reactivación productiva, asimismo los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados. Para la reconstrucción total de Manabí y Esmeraldas se necesitarán aproximadamente 3 mil millones de dólares. Esto es 3 puntos del PIB, de los cuales 2 mil millones serán asignación directa de recursos públicos y 1 mil millones de dólares serán asignaciones de la parte privada para reconstruir el sector privado. En esta comparecencia, el principal del Comité de la Reconstrucción entregó el informe brindado a la Asamblea a la presidenta de esta instancia. Hay que indicar que, en cambio, los legisladores de oposición cuestionaron que durante la durante la participación de las autoridades del gobierno, no se permitió abrir el debate y plantear preguntas a las autoridades para detallar un poco más el informe. Escuchemos. Un informe donde se ha manejado tanto dinero, imagínense, y que no permitan ni siquiera una pregunta por parte de los legisladores, peor abrir un debate. ¿De qué informe estamos hablando? Aquí, por ejemplo, no hay ninguna claridad respecto al uso de los 120 millones de dólares que se transfirieron en forma reservada de los recursos de la ley solidaria y no sabemos a dónde. El dinero recaudado hasta el momento, producto de las distintas disposiciones de la ley que se aprobó hace algunas semanas aquí en la Asamblea, es una cantidad muy superior a lo que realmente se ha invertido en la reconstrucción de las áreas afectadas. No hay interés por parte del Ejecutivo y de los responsables de administrar estos recursos, deseos de esconder el tema ni de ocultar el trabajo hecho, porque no se lo ha hecho. No, eso no pasa. Si hay algo que el Ecuador entero observa, no solamente es el trabajo de 24/7, sino el corazón que le ponen a ese trabajo, y sin duda hoy eso trascendió. Al informe presentado el día de hoy le dará seguimiento la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, quien fue la que tramitó y desarrolló la ley solidaria. Se espera que en próximos días quizás estas autoridades que comparecieron hoy al Pleno de la Asamblea también puedan acudir a la comisión. Con eso como información, continúan. Buenas tardes.